¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes un día más. Y bueno, hoy traemos un video de World of Warships que es patrocinado por el mismo juego. Muchas gracias a World of Warships que nos patrocina. Así que bueno, vamos a darle un ratillo al juego, a ver qué tal está. Yo he visto mucha publicidad de este juego. Bueno, les voy a dejar el link del el juego aquí en la descripción para que lo prueben un rato y también les voy a dejar un código, se llama Battle Station 2019, que si ustedes entran van a tener varios regalos. Va a haber unos regalos que solamente vas a aprovechar si metes el código. Van a haber 250 doblones, 3 días premium, un barco Charleston y un slot para tu puerto. Entonces solamente si ingresas el código vas a tener todos estos regalos, así que te conviene meterlo. Y bueno, vas a decir, Mortis, ¿de qué trata este juego? Bueno, yo voy iniciando, realmente es una primera impresión. También quiero agradecer de paso a Just, que fue el que me dio a conocer este patrocinio y el juego. Gracias a Just también por la oportunidad. Primero que nada, hay varias naves, hay varios navíos, embarcaciones muy, muy cabronas, muy potentes. En este caso, las embarcaciones dependen de la nación. Aquí abajito vemos las embarcaciones de Japón. Hay tanto chinas, de Estados Unidos, de Francia, Japón, de varias naciones. Es como digamos que cada embarcación tiene un rol, ¿sí? Según lo poco que lo he jugado hasta el momento. Hay embarcaciones que son acorazadas, hay otras que son como tanques, otras que son más, digamos, de romper formaciones, más agresivas. Y bueno, cuando yo vi videos de este juego, realmente no me esperaba que fuera, digamos, que por roles, algo tipo, no sé, Paladins, pero con barcos. Bueno, vamos a entrar a una partida a ver qué tal está. Vamos a darle. Sinceramente no sé qué barco elegí, pero ojalá sea el de Bolivia. Dicen que esa nación está muy fuerte en cuanto a batalla naval refiere. Vamos a ver qué tal está. Hay dos destroyers, cuatro cruceros. La primera impresión que tengo es que es un juego muy detallista. Por lo poco que lo he jugado, toman en cuenta muchos aspectos. La trayectoria de los misiles, la parábola, el cambio climático. Entonces sí está cabrón, ¿eh? O sea, no es nada más andar disparando ahí. O sea, sí requiere pensarle mucho. Vamos a ver, con el scroll puedes aumentar la mira para calcular tus disparos. Y una cosa que también tengo que decir, bueno, vamos a activar, acá está, yo quiero ir acá, ando algo perdido. Puedes poner, digamos que la trayectoria automática, el autopiloto, y lo voy a poner acá, vamos a ponerlo allá. Ahí está. Entonces técnicamente dice, oye, yo no quiero manejar, Mortis, yo no quiero manejar, soy malo manejando barcos. Bueno, no hay pedo, tú le pones ahí el autopiloto y ya vas, o eso creo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Me imagino que como elegí una unidad grande voy a ser un poquito más lento. Pero no sé si en cuestión de ofensiva o defensiva voy a tener ahí más ventaja. Y como le decía, cada nave está lo más detallada posible para que se parezca a la real. O sea, no son naves inventadas así simplemente, no. Cada una está basada en un modelo real para que tú te sientas inmerso en una batalla naval. Que la verdad, y aparte está bien porque aprendes algo nuevo, ¿sí? Te deja ahí un aprendizaje. El juego también tiene actualizaciones constantes. Si no mal recuerdo, cada semana el juego mete actualizaciones. O sea, sí, está bárbaro. Vamos a darle. Según he visto, el juego se basa en atacar a larga distancia. Y soy malo atacando. Como, vamos a ver si aprendí lo suficiente viendo videos de YouTube. ¡Dala! Ya me dieron. Ok. Ok, tranquilo, Mortis. Vamos a darle ahí. Sobres. Vamos a ver. Ahí viene uno, hijo. Ahí va. Vamos a darle. Ya valiste queso. Ahí va, auto apuntado, ahí va. Soy la líder de los barcos. Rayos, ¿cómo disparo? Voy a chocar aquí en la playa boliviana. Hay torpedos bajo el agua. Ninguno impactó, afortunadamente. Y vamos a ver. Déjenme recordar cómo disparaba. Acá está. Ahí va.
Uy. Uy. ¿Me puedo curar con la R? Si no mal recuerdo, me puedo curar con la R. Uy, voy a chocar. ¡Hala! Ok. Menos mal, no estoy a cargo de un barco. Valió chorizo esto. Ok, se supone que esto es una guía de cómo no tienen que jugar. Sí, esto es una guía de cómo no tienen que jugar. Me puedo poner en modo espectador. Ok, vamos a ver cómo está por acá. Acá este se está incendiando tal cual. Uy, uy, se lo cargaron. Se lo cargaron. Y vamos a ver acá. Ok, me gusta esta. ¿Cómo se llama esta nave? Esta nave se llama Colorado Séptimo. Siete Colorado, ¿no? ¡Uy! Uy, 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 el juego se lanzó el 17 de septiembre de 2015. Oye, Morty, eres todo un sabio, sabes muchas cosas. Sí, lo sé, obviamente no me lo aprendí, no lo estoy leyendo. Una cosa que dije, a la madre, me llamó la atención, fue que para hacer cada barco, para hacer cada embarcación se tardan alrededor de 6 meses. Me imagino que para agregarle cada detalle o que sea el modelo lo más parecido al real, que durante esos 6 meses tienen que basarse en fotos, en planos, las texturas. Son muchas cositas que sí tienen que probar y luego todavía probar que el barco sea equilibrado. Y bueno, al final de cuentas tienen que corregir errores para que pues, los barquillos no se bugueen, ¿sí? No exploten y luego no puedan revivir chiste de Palais. Bueno, ahora vamos a agarrar otro barco. Por ahí vi que el Yamato estaba roto, estaba muy bien. No lo sé, fue lo que vi en un video. Vamos a agarrar el Yamato a ver qué tal está. Se ve pesado, se ve duro. Estamos con el capitán Yamato, un buen hombre de honor. Y bueno, vamos a darle. Les recuerdo, chicos, el link del juego va a estar aquí en la descripción si lo quieren probar. También está el código Battle Station 2019. Les va a dar un barco premium, les va a dar algunas cosillas ahí para que lo puedan aprovechar en el juego. Usen el código. El juego es completamente gratuito. Y bueno, a mí me relaja, a mí me relaja. Sirve para salir un poquito de lo cotidiano. Y pues ahora traemos al poderoso, al venoso Yamato. Y vamos a darle, vamos a darle. Sinceramente no tengo idea dónde ir, pero voy a aparentar que sí sé jugar muy bien. Voy a ser futuro youtuber de World Warships. Y voy a ser un Grand Master aquí en este juego. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle duro. Tenemos aquí nuestros compañeros Hanachi, Bismarck, Satar, Bill y acá, mi cuenta chetada, mi cuenta chetada. Chicos, soy un Grand Master busteado, no confíen mucho en mí. Estoy busteado, me carrearon a Grand Master y trataré de hacer lo posible para ayudarles a ganar esta parte. Ok, eso fue accidental. Eso fue accidental, lo siento, lo siento. Por ahí vi que sí te penalizan por dispararle a tus amigos. Nada más déjame que aprenda cómo disparar bien. Y te juro que te voy a hundir. Ahí va. Ahí va. Nada más dame un momento, dame un momento. Supongamos que sé lo que estoy haciendo. Ya me dieron en la madre. Supongamos que sé lo que estoy haciendo. No, vamos a curarnos. Ok, no me puedo curar con este barco. Espérate. No sé lo que hice, pero muy bien. La torre. Ay, 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 ay. Repor equipo. Repor equipo. No me cura, no hay healer, no hay soporte, no me equivoqué de juego. Uf, voy a llevar una isla para colmo. Bueno, vamos a quedarnos aquí un ratillo. Vamos a quedarnos acá un ratillo y vamos a campear acá un rato. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí te va. Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. ¡Oh! Vámonos, ahí va otra vez. Ahí va una vez más. Le pegué, le pegué, le pegué. Ok, no le pegué. Le pegué ahí por 1 centímetro. Uno más, uno más, uno más. Otro intento más. Ah, pues no, si soy. Ay, güey, estoy cabrón. Soy carreada que me metieron. Carreada que me metieron aquí. Carreada, me carrearon. Me carrearon duro. Me carrearon así. Me dijeron, Mortis, tú duérmete, te despertamos cuando ganemos. Ok, muy bien, Capitán Yamato. Has conseguido un ascenso en tu nación. Es un orgullo para tu nación. Eres el amo y dueño de las waifus. Te van a regalar 3 waifus por haber ganado. 3 waifus 2D por haber ganado esta partida, señor Yamato. Vamos a volver a jugar con el buen Yamato porque nos cayó bien. Hail Yamato. Le están vaciando el cargador al buen barco que le llamaremos la Catrina 2.
la pinta mejor. Vamos a ver, ahí te va. Ahí te va, hijo. Ahí te va. Ahí te va todo el power. El power del Mortis. El Furro Station. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estoy seguro que no fui yo, pero... pero sí, fui yo. Vamos a ver, ¿le pegué? ¿No le pegué? ¿Dónde quedó la bolita? Vamos a darle una vez más. Ahí te va. ¡Ay, güey! ¡Ahí viene para mí! ¡Viene para mí! ¡Ah! Se mamó. ¡Ah! Se pasó el vato. Ahí te va. Ahí te va una vez más. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! Ya se la agarró contra mí. Ahí te va. ¡Vámonos! Tranquilos, amigos. Yo los cubro. Yo los protejo. Voy a tanquear la ciudad. ¡Vámonos! Estoy en fuego. Tengo que reparar. ¡Ah! La torre me destruyeron. Y bueno, así como el barco, yo también me despido. Sin antes recordarles que... échale una probadita al juego. Use el código Battle Station 2019. Tiene varios regalos. Y pues bueno, vamos a ver en un futuro video si ya Mortis aprende a jugar un poquito mejor este. Y pues chicos, yo con esto me retiro y les deseo que tengan una excelente noche. Gracias, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.